La expresión signos de los tiempos es una de las más conocidas de nuestro Señor Jesucristo, incluso en un contexto ajeno a la fe y a la religión. Uno puede escuchar que se habla de los signos de los tiempos. Esto está indicando que las situaciones en las que nosotros vivimos, el tiempo en el que nos encontramos, pide una lectura. Podemos decir que los signos son como una especie de alfabeto y hay que saber leer eso que se cuenta. Hay que saber leer esos signos de los tiempos. Pero el lenguaje de Cristo en este capítulo 12 de San Lucas, el pasaje que hemos escuchado hoy, tiene indudablemente un tinte de dolor. ¿Por qué no saben interpretar los signos de los tiempos? ¿Qué ha sucedido con nosotros para que estemos ciegos y no podamos descubrir eso que tendría que ser tan evidente para nosotros? Eso que deberíamos poder leer. ¿Qué ha pasado para que nosotros seamos analfabetas en ese sentido? Si se llama analfabeta a la persona que carece de ese talento, de esa habilidad de poder leer y de poder escribir, ¿por qué somos analfabetas? Quizás al plantear la pregunta de esta manera se puede llegar a una especie de respuesta. Es algo que tiene que ser aprendido. Alguien tiene que enseñarnos. Esos caracteres que veíamos en un tablero, esos caracteres, alguien nos enseñó qué significaban. Esta es la A, esta es la B, esta es la C, esta es la M con la A suena ma. Alguien nos lo enseñó. Y nosotros necesitamos a alguien que nos alfabetice. Necesitamos la alfabetización de los signos de los tiempos. Observa que lo primero que es necesario en un proceso de alfabetización es ayudarle al joven estudiante o al niño, ayudarle a que distinga entre lo que es, digamos, un garabato y lo que es una letra. Es necesario que reconozca la diferencia entre una cosa y otra. Y por eso, también en la alfabetización espiritual de la que estoy hablando, nosotros necesitamos aprender, sobre todo aprender de Cristo, la diferencia entre lo que es un garabato y lo que es una letra. ¿Qué es un garabato? Un garabato en la vida es aquello que acontece y queda sin explicación. En cambio, una letra, un signo, empieza a dibujarse en nuestra mente cuando empezamos a preguntar por qué y para qué. Cuando nos preguntamos por qué vivimos como vivimos, cuando nos preguntamos hacia dónde vamos, cuando nos preguntamos qué es lo importante, qué es lo relevante, qué es lo urgente, cuando nos hacemos esa clase de preguntas, entonces vamos concatenando las circunstancias y vamos descubriendo cómo se conectan unas cosas con las otras. Y al hacer esas conexiones, la vida deja de ser garabato y empieza a ser texto. Texto que reconocemos, texto que podemos leer. Por eso, necesitamos de un maestro, pero necesitamos también de actitud de discípulos para decirle al Señor nuestras preguntas, para dejar también que Él nos cuestione y en ese diálogo que la vida deje de ser garabato y en cambio empiece a ser poesía o tal vez canción.